Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo videito. Si es la primera vez que estás por aquí, no olvides de suscribirte al canal. Si ya estás suscrito al canal o suscripta al canal, muchísimas gracias de corazón. No olvides darle me gusta y comentar si este videito te Bueno, gustó. chicos, me estuvieron pidiendo algunas opciones para regalarle a papá por su día. Y miren qué belleza este llaverito. Yo sé que a muchos papis este llaverito les va a gustar muchísimo. Entonces, hoy vamos a hacer el paso a paso. Está muy fácil, lleva muy pocos materiales. Entonces, es una muy buena opción para las personas que se dedican a la venta. Para las personas que se dedican a la venta y van a hacer este llaverito, les deseo muchísimos éxitos y que puedan tener muchísimas ventas. Los materiales les voy a dejar en la cajita de descripción. Básicamente son estos. Vamos a estar utilizando lana acrílica. El tex de la lana es de 500. Vamos a estar utilizando ganchillo o crochet de 2,5 mm. También aguja para coser, tijera y sopor para la base, si es que así lo quieren. Yo prefiero isopor en vez de cartón porque este no tiene problema si se moja. Igual pueden usar el isopor de los platillitos descartables. También queda muy bien. Vamos a necesitar también un poco de relleno. Vamos a necesitar un poquitito nada más de pegamento para pegar esta parte, para que quede pegada al vasito. Y estos ganchitos, ¿verdad? Estos ganchitos para los llaveritos. Y bueno, creo que son todos los materiales. De igual manera les voy a estar dejando en la descripción del video. Y sin nada más que decir, empecemos con este tutorial. Iniciamos con el color gris y vamos a empezar con un anillo mágico. Damos la vuelta, hacemos como una cruz ahí. Tomamos el hilo por debajo. Yo siempre aseguro con una cadenita. Ahí ya tengo asegurada y ya puedo ajustar mi anillo. Dentro del anillo voy a colocar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que tenga mis 6 puntos bajos, vamos a ajustar nuestro anillo así. Y no vamos a trabajar en espiral, vamos a trabajar cerrando cada vuelta. Entonces vengo aquí en este primer salto la cadenita que hice para asegurar mi anillo mágico. Y vengo en el primer punto bajo aquí y ya lo cierro con un punto deslizado. Así. Subo una cadenita y voy a empezar a trabajar los aumentos. En cada puntito de base voy a trabajar 2 puntos bajos. 1 y 2. En el siguiente también voy a trabajar 2 puntos bajos. En cada puntito de base vamos a trabajar 2 puntitos bajos. Como teníamos 6, vamos a quedarnos con 12 en esta vuelta número 2. Terminamos la vuelta número 2 y vengo aquí a prender con un punto deslizado, así, en este primer punto bajo de la vuelta 2. Y ahora vamos a iniciar la vuelta número 3. Subo una cadenita para dar altura y vengo aquí en el mismo lugar y voy a trabajar mi primer punto bajo. Un punto bajo. En esta vuelta número 3 vamos a estar trabajando un punto bajo solo y en el siguiente punto bajo vamos a realizar un aumento. Ese va a ser el patrón a seguir por toda la vuelta, un punto bajo solo, y en el que siguen va nuestro aumento. De esa manera vamos a quedarnos con 18 puntitos bajos al finalizar la vuelta número 3. Y así llegamos al final de la vuelta número 3 con 18 puntos bajos. Vengo aquí en mi primer punto que subí y cierro con un punto deslizado. Ahora vamos a empezar la vuelta número 4. Subo una cadenita para dar altura y vengo aquí en el mismo lugar y trabajo mi primer punto bajo.
de la vuelta número 4 y después en el siguiente voy a hacer también un punto bajo solo. En el que sigue ya va mi aumento, pues en esta vuelta número 4 estaremos trabajando dos puntos bajos solos, 1 y 2, y después vaya nuestro aumento. Así. Vamos a trabajar así por toda la vuelta y al finalizar vamos a quedarnos con 24 puntitos bajos. Y así ya terminamos la vuelta número 4. Cerramos aquí en el primer punto bajo con un punto deslizado y ya tenemos la base de nuestro trabajo. Ahora lo que vamos a hacer es subir una cadenita para dar altura y vamos a trabajar un punto bajo para cada punto de base, pero tomando solamente el hilo que está más hacia arriba. Acá tenemos dos hilitos y solo vamos a estar tomando el hilo que está más hacia arriba, colocando de esta manera. Vengo aquí en el primero y voy a hacer ya mi primer punto bajo. Vengo aquí en el que sigue y así vamos a trabajar un puntito bajo para cada punto, tomando el hilo que está más hacia arriba. Y al finalizar vamos a quedarnos con 24 puntitos. Y así ya completé la vuelta número 5 y vengo aquí y cierro con un punto deslizado ahí. Ahora ya puedo cortar mi hilo. Yo siempre corto y esto paso aquí. Esto paso hacia adentro. Ahí. Porque ahora voy a prender aquí mismo con el hilo color amarillo. Aquí voy a prender hago un nudo y también hago un nudo con el hilo gris que corté y que pasé hacia adentro. Ahí para asegurar estos, yo por lo general no los corto, yo los dejo así porque al final los voy a rellenar, entonces prefiero dejar así. Y un detalle, chicos y chicas, que se me pasó y no les comenté, es que cuando tenemos la base, cuando terminamos la vuelta número 4, tenemos el círculo que va a ser la base de nuestro vaso. Esto ya es nada más la subidita, el fondo del vaso, ¿verdad? Entonces cuando tenemos la base es el momento de medir nuestro isopor, es el momento de medir ahí y siempre debemos cortar un poquitito menor, porque si lo cortamos muy grande queda muy estirado y no queda muy feo, o mejor dicho queda muy feo. Esto por ejemplo, yo miren, ahí me queda justito sin estirarle mucho, nada más para dar ahí la firmeza, la parte del fondo. Esto lo voy a retirar. Yo siempre cuando voy a colocar la base coloco un poco de pegamento y lo pego, pero eso lo voy a hacer un poquitito más adelante. Ahora les voy a mostrar cómo seguimos aquí el trabajo ya con el color amarillo. Subo una cadenita para dar altura, vengo aquí en el mismo lugar y trabajo mi primer punto bajo. Ahora vamos a trabajar un punto bajo para cada punto de base. Vamos a mantener los 24 puntos bajos que tenemos, tomando ya normal todo. Vamos a trabajar así por 10 vueltas en color amarillo. No vamos a contar esta, esta es del color gris. Vamos a trabajar 10 vueltitas en color amarillo, manteniendo los 24 puntitos bajos. Yo les recomiendo que siempre vayan contando, de esa manera no se pierden y también van corroborando, confiriendo que el trabajo les está quedando bien. Entonces al finalizar la vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto bajo, no en la cadenita es nada más de altura. Cerramos con un punto deslizado, subimos una cadenita y volvemos a hacer todo el proceso por 10 vueltitas. Voy a hacer aquí el mío y enseguida vuelvo con ustedes. Bueno chicos, aquí ya terminé las 10 vueltitas con el color amarillo
Después corté mi hilo, hice el mismo proceso que hice aquí para el cambio de color. Corté el hilo amarillo y ya prendí el hilo en color blanco y trabajé una vuelta más manteniendo los 24 puntitos bajos, tomando normal. Y también ya puse mi base ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar con un punto deslizado, así, y vamos a trabajar una vuelta más manteniendo los 24 puntos bajos, pero tomando solamente la hebra trasera. Entonces hago una cadenita y empiezo a trabajar mis puntos bajos. Una, tres, cuatro, cinco, seis. Así voy a trabajar tomando solamente la hebra trasera. De esa manera aquí dejamos un relieve que después nos va a servir para hacer esta parte de la imitación de la espumita. Entonces vamos a seguir trabajando así por toda la vuelta, tomando de esta manera, y enseguida ya vuelvo con ustedes. De esta manera ya terminé esta vuelta. Ahora vengo aquí en el primer punto bajo y lo cierro con un punto deslizado. Y ahora vamos a iniciar la segunda vuelta, mejor dicho, la tercera vuelta en color blanco, donde ya vamos a empezar a disminuir. Hago una cadenita para dar altura. Voy a trabajar aquí un punto bajo, otro punto bajo, solamente la hebra que está más hacia atrás. Entonces en todas las vueltas vamos a trabajar de esa manera. Hice dos puntos bajos y ahora viene aquí mi disminución. Tomo hebra trasera de un punto bajo, también tomo hebra trasera del siguiente punto bajo, paso ahí y hago mi punto bajo y ya tengo mi disminución. Después sigo trabajando, una, dos, y aquí ya voy a hacer mi disminución. Y así vamos a trabajar por toda la vuelta. Al finalizar esta vuelta vamos a quedarnos con 18 puntos bajos. De esta manera finalizamos la vuelta con nuestros 18 puntitos bajos. Cierro con un punto deslizado y ahora subo aquí una cadenita y voy a trabajar un punto bajo solo aquí y después ya va a venir mi disminución. Tomo hebra de este, también del que sigue, y ya voy a trabajar aquí mi disminución así. Después un punto bajo solo y aquí ya voy a trabajar mi disminución. Y al finalizar esta vuelta vamos a quedarnos con 12 puntitos bajos. También al finalizar esta vuelta ya podemos rellenar nuestro trabajo, podemos ir rellenando ya, porque la siguiente vuelta va a ser de disminuciones en su totalidad. Y así ya terminé la vuelta. Voy a hacer aquí una estiradita, todavía no cerré la vuelta aquí. Voy a empezar a rellenar mi trabajo. Vamos a ir de poco a poquito rellenando. Recuerden que es importante rellenar bien, pero sin excedernos, porque si rellenamos demasiado va a perder la forma nuestro trabajito, y además que no va a quedar un trabajo lindo porque van a quedar muy abiertos los puntitos. Entonces hay que cuidar también ese aspecto. Y rellenando poco a poco, así, con paciencia, empezando por la base, cuidar que no quede ningún espacio ahí sin rellenar, así, poco a poquito. Bueno chicos, ya rellené el mío,
Si es que de repente falta un poquitito por rellenar, lo voy a hacer al terminar esta vuelta que ahora voy a empezar. Cierro aquí con un punto deslizado y vamos a iniciar. Trabajamos aquí una cadenita para dar altura y empezamos con las disminuciones. Tomo hilo de uno, tomo hilo aquí del otro. Y hago un punto. Y aquí en el que sigue, tomo hilo de uno, tomo hilo del otro. Paso por los dos. Así. Y ya puedo hacer mi punto bajo. Y así vamos a trabajar por 6 veces. Aquí ya hice 2 disminuciones, me faltan 4. Voy a hacer los míos y enseguida vuelvo con ustedes. Aquí ya terminé, chicas y chicos. Prácticamente ya quedó ahí cerrada. Voy a cortar mi hilo, dejo una cantidad así más o menos. Ahí. Y ahora lo que voy a hacer es rellenar esta parte si es que me falta, ¿verdad? A mí me falta un poquitito esta parte, rellenando poco a poco porque el espacio que tengo aquí ya es bastante pequeño. Me voy a ayudar aquí de esta tijerita. Ahí ya está, ahora voy a sacar aquí mi hilo, pasar de esta manera y voy a enhebrar. Y voy a pasar por estos 6 puntitos que tengo aquí arriba. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora sí lo ajusto muy bien y ya queda bien cerrado ahí. Ahora lo que voy a hacer aquí es tomar nuevamente mi ganchito. Aquí voy a pasar aquí y voy a empezar a trabajar 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora yo ya voy a colocar por el colgador. ¿Saben por qué? Porque el mío no tiene abertura. Entonces en este momento ya lo debo colocar. Esto también es opcional. Si ustedes quieren colocar al costado, también pueden colocar al costado. Yo ahí lo voy a colocar. Y vengo aquí enfrente. Y en cualquiera de estos puntitos hago un punto deslizado. Y esto yo ya puedo asegurar y cortar. Voy a asegurar muy bien aquí mi hilo, voy a cortar y enseguida ya vuelvo con ustedes para dar continuidad. Miren, así va quedando el trabajo, chicas, y aquí les quiero hacer una observación, espero que se pueda ver. Aquí formamos estos relieves, ¿verdad? Al tomar el hilo solamente el trasero formamos estos relieves. Y aquí en la parte superior, en cualquiera de estos relieves, vamos a prender nuestro hilo en color blanco nuevamente. Así. Y vamos a trabajar aquí 3 cadenitas. Entonces, 1, 2, 3 y vengo aquí en la base donde prendí y hago un punto deslizado. Me ayudo con mi otra mano ahí. Ya tengo ahí mi punto deslizado. Salto este punto relieve de base, vengo aquí en el siguiente con punto deslizado y subo nuevamente. 1, 2, 3 cadenitas, vengo aquí en la base mismo donde empecé. Y voy a hacer otro punto deslizado de esta manera. Salto uno de base, vengo en el siguiente, hago un punto deslizado, subo nuevamente 1, 2 y 3.
tres cadenitas, vengo aquí en el mismo lugar, hago un punto deslizado y salto este, vengo en el que sigue, en este, con punto deslizado, subo una, dos, tres cadenitas, vengo aquí, hago un punto deslizado en la base. Y así vamos a trabajar, chicas y chicos, por toda la vuelta. Bueno, esto está molestando un poquitito, pero es cuestión de ir dándole vueltas. Aquí, como pueden ver, esta parte se va formando el relieve. Esta parte voy a rodear todo este. Cuando llegue aquí con puntos deslizados bajo, en el siguiente, que es esta vuelta, doy la vuelta, después bajo y bajo. En total vamos a trabajar, a ver, una, dos, tres y cuatro vueltitas hasta aquí, miren, hasta aquí, que ahí también se ven los relieves toditos, siempre saltando uno. Hay que cuidar muy bien que solo saltemos uno, porque si de repente saltamos dos ya no va a quedar tan lindo. Y después de hacer, por ejemplo, aquí ya hicimos el punto deslizado, saltamos uno, venimos aquí con puntos deslizados en el siguiente, subimos tres cadenitas, venimos aquí en la base y trabajamos punto deslizado. Yo me ayudo ahí con la mano, ustedes pueden hacer como ustedes más quieran. Saltamos uno, vengo aquí en el siguiente con punto deslizado y así vamos a recorrer. Recuerden que para bajar de una fila a otra es nada más con punto deslizado. Voy a hacer el mío, este también voy a asegurar y cortar nomás ya. Voy a hacer el mío y enseguida ya vuelvo con ustedes. Y así nos queda, chicas y chicos, miren qué bonito quedó ahí en la parte de arriba. Y ahora lo que yo voy a hacer aquí, esto es totalmente opcional, si quieren pueden cortar ya ahí, pero yo le voy a hacer una imitación de que la cerveza se está derramando. Entonces es muy fácil, les voy a mostrar. Vamos a hacer aquí seis cadenitas, una, dos, tres, 4, 5 y 6. Después de las 6 cadenitas salto la primera y vengo aquí en la segunda y hago un punto deslizado. Después voy a trabajar dos puntos bajos, 1 y 2. Después un medio punto alto. Ahí paso los 3 de una y por último aquí un punto alto. Así, vengo aquí a aprender con puntos deslizados más o menos en la dirección que me cubra esto, ¿verdad? Vamos a saltar 1, 2, 3, prácticamente puntos bajos ahí de base. Y voy a trabajar aquí un punto deslizado. Así. Esto después con pegamento lo vamos a... Aquí les muestro esto, después con pegamento lo vamos a pegar y va a quedar ahí bien unidito. Bueno, ahora vamos a trabajar 9 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Salto aquí el primero, vengo aquí en el segundo y voy a hacer un punto deslizado. En el que sigue también voy a trabajar un punto deslizado. Después voy a trabajar dos puntos bajos, 1 y 2. Después voy a trabajar dos medios puntos altos, 1 y 2. Y voy a trabajar después dos puntos altos para finalizar, 1 y 2. Hago lo mismo, vengo aquí y voy a contar 1, 2, 3, aquí en la tercera más o menos. Cierro con un punto deslizado. Así, hago una cadenita y ya puedo cortar mi hilo. Lo estoy usando restantes de una gorrita que hice, todo el hilo hay que aprovechar, ¿verdad? Bueno, ahí ya lo cerré.
y esto después nada más lo vamos a pegar así. Puede ser con silicón o con cualquier pegamento. Lo importante es que cubra bien aquí la base. Ahí lo ponemos muy bien, que quede bien pegadito. Y así ya queda. Esto ahora voy a ocultarlo y cortar. Y enseguida ya vuelvo con ustedes. Y así ya va quedando, mis amores. Miren. Ahora con el hilo color gris vamos a trabajar aquí. Vamos a dejar una buena cantidad porque eso después vamos a utilizar para coser. Entonces yo voy a dejar así. En mi caso dejo mucho porque mi aguja es muy larga y necesita de hilo largo para cualquier cosita. Entonces dejo esa cantidad y vamos a realizar aquí 13 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Salto en la primera y vengo en la segunda. Y voy a trabajar puntos bajos. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hago una cadenita y ya puedo cortar. Voy a dejar también un poco larguito porque esto voy a usar para coser de un lado y este del otro lado. Entonces así lo dejo. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a venir aquí y voy a contar, voy a dejar libre este que está más hacia arriba y este vengo en esta dirección y voy a colocar aquí y voy a empezar a coser. Y ahora voy a tomar este hilo, el que está más largo. Y bueno, voy a ver la dirección enfrente mismo de este, me tiene que quedar. Esto voy a pasar aquí por debajo y vengo y voy a salir. Justito tienen que tocar la parte gris, ahí voy a empezar a coser, ahí. Entonces vengo por debajo y voy a salir aquí. Vengo y voy a salir aquí en el mismo lugar donde saqué el otro. Lo paso. Ahora lo que voy a hacer aquí es dar, veo que esté en el mismo espacio, ¿verdad? Y voy a hacerle una estiradita y voy a hacer aquí un nudo así. Puedo hacer otro nudo para asegurar ahí y esto ya puedo cortar. Corto ahí en la base mismo y después así con la ayuda de mi crochet, ahí ya lo voy a ocultar. Y ahora lo que voy a hacer es nada más pegar esta parte que me falta y voy a volver con ustedes para mostrarles cómo yo elimino las pelucitas, cómo estamos trabajando una lana acrílica. No sé si se puede observar en la cámara, pero tiene varias pelucitas mi trabajo. Entonces voy a pegar esta parte.
Y este es el resultado final. Espero que les haya gustado el tutorial. Si Dios permite, nos vemos muy pronto en un nuevo videito. Cuídense mucho. Chao, chao.